Bienvenidos todos a esta transmisión que estamos dirigiendo a través de este espacio de Ediciones Norma Perú, a través de nuestra plataforma Educa 3.0. Quien les habla, Giselle Peralta, Coordinadora Nacional de Plataforma Educa. Esta tarde queremos aprovechar en saludarlos a todos ustedes, queridos padres de familia, por confiar un año más en nuestro proyecto, en nuestros productos de Ediciones Norma Perú, porque sabemos que ustedes también apuestan por la calidad en la educación de sus hijos. Los hemos invitado el día de hoy porque tenemos preparado un espacio especial donde vamos a trabajar nosotros, directamente con ustedes, todo lo que viene a ser el proceso de activación de la cuenta de su hijo dentro de la plataforma Educa 3.0. Comentarles que para poder realizar esta activación tenemos que tener a la mano dos cosas muy importantes. Una de ellas, el usuario y contraseña de su pequeño, de su hijo, del estudiante, el cual se lo puede administrar el maestro, el tutor o de repente el director de la institución educativa en la cual ellos están inscritos. Y también vamos a tener a la mano ese sobre que vino en el pack de libros o ese sobre de acceso con el pin de activación a la plataforma Educa 3.0. Dentro de ese sobre ustedes van a encontrar una carta y en la parte superior de esa carta van a encontrar un pin de activación. Los invitamos a que nos acompañen porque vamos a trabajar ello paso a paso. Entonces, queridos papitos, muy atentos, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, no duden en escribirnos aquí en el chat que vamos a estar muy atentos a todas sus consultas. Además, tenemos ahí nuestro staff de especialistas que van a estar alertas para responder a todas las dudas que vayan a ir surgiendo a través de esta transmisión. Muchas gracias. Como habíamos mencionado, necesitamos dos cosas para poder proceder a la activación de la cuenta de nuestros hijos. Una de ellas es la carta que viene dentro de un sobre en el pack de libros que hemos adquirido para nuestros hijos. Esta carta nos va a facilitar un pin de activación. Este pin de activación es el código con el cual vamos a proceder a activar la cuenta. Para ello también necesitamos el acceso a la plataforma Educa. Para poder acceder a la plataforma, podemos buscar desde el buscador de Google Chrome educaevoluciona.com. Podemos acceder desde este espacio o también podemos digitar el link en el buscador. Vamos a acceder desde la cuenta estudiantes, desde este perfil. Para ello tenemos que solicitarle al maestro, al tutor o a los directivos de la escuela lo que viene a ser el usuario y contraseña de nuestros hijos. En estos momentos voy a ingresar a una cuenta para poderles explicar de qué forma es que se realiza la activación de las cuentas. Este es un usuario. Accedemos a una contraseña. Y automáticamente nos va a salir en el centro de la pantalla esta alerta. Esta alerta nos menciona que la cuenta, a modo demo, caduca el día 15 de abril. Es por ello que tenemos que realizar la activación de la cuenta de nuestros hijos lo más pronto posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle clic a este botón que dice activar código. Esto nos va a llevar a un espacio donde vamos a colocar los números o letras que aparecen en nuestra carta. Entonces yo tengo por aquí ya listo para poder digitar un código. Vamos a respetar si este está escrito con imprenta, si tiene numerales. Escribimos el código y luego de ello le vamos a dar clic al botón activar cuenta. Y listo, con este mensaje nosotros ya podemos saber que nuestro hijo puede acceder a la plataforma de manera libre en el transcurso de todo el presente año. Es aquí donde encontramos nosotros el rol de nuestros hijos. En este caso es el rol estudiantes. Le damos clic a este espacio y nos va a mostrar diversas herramientas a las cuales pueden acceder dentro de la plataforma Educa. Van a encontrar lo que viene a ser la herramienta comunicaciones, en donde pueden encontrar las notificaciones, comunicados, actividades adicionales que programa el maestro para poder acompañar la dinámica misma de las clases, videos, indicaciones, inclusive lo que viene a ser
las invitaciones a las videoconferencias que realiza. Van a encontrar también un espacio portafolio, el cual es un drive que alberga información de manera ilimitada para el estudiante. Puede aquí inclusive crear carpetas, guardar información, guardar evidencias para luego compartirlas con los maestros. Van a encontrar un espacio de proyectos APS en el cual se encuentra diversas propuestas por parte de la editorial para acompañar el trabajo de sus maestros para poderlo trabajar con los niños. Un espacio calendario donde pueden organizar la información desde los maestros para los estudiantes, como también el estudiante poder guardar aquí de acuerdo a las actividades que va a realizar. Van a encontrar también un espacio de calificaciones, cuadro de honor participantes, y el espacio más importante para los estudiantes es este espacio de mis cursos. Esta herramienta nos ayuda a nosotros a poder encontrar el material que ha sido preparado para reforzar los contenidos de sus hijos, desde libro de actividades, texto escolar en formato digital, algunos textos complementarios, material adicional para acompañar la dinámica de las clases, actividades de refuerzo, fichas adicionales, como también juegos, videos y enlaces de la web que van a ayudarlo a la dinámica de trabajo a lo largo del año. Van a encontrar también la posibilidad de acceder al libro digital que tenemos dentro de Educa, seleccionando simplemente la unidad en la cual desean trabajar y desde aquí poder abrir sus libros en formato digital. De esta manera, encontramos todo el material preparado para trabajar a lo largo del año dentro de Educa. Les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que esta transmisión en vivo haya sido de su agrado. Por favor, no se olviden de activar la cuenta de sus pequeños. Recuerden que tenemos hasta el día 15 de abril para poder realizar la activación de esa cuenta que ha sido creada para que su hijo vaya trabajando, vaya pudiendo encontrar sus textos en formato digital, todo el material que viene dentro de nuestra plataforma Educa, que ha sido elaborado por especialistas para enriquecer el aprendizaje de sus hijos. Recordarles también que dentro de Educa van a encontrar ustedes, como ya se los había mencionado hace un momento, los libros digitales, van a encontrar diversas evaluaciones en línea, actividades en línea, van a encontrar un espacio diseñado especialmente donde el maestro crea las tareas para que su hijo pueda desarrollarlas o actividades de extensión y pueda también enviar su evidencia a través de este espacio diseñado, preparado especialmente para recepcionar tareas. Van a tener la amplia gama de recursos que tienen dentro de Educa para poder navegar en un espacio seguro en donde sus hijos van a encontrar la posibilidad de potenciar toda su creatividad, poder trabajar y navegar investigando acerca de los temas que trabajamos dentro del aula. Muchísimas gracias, queridos padres de familia. Si tuvieran alguna consulta adicional, alguna duda, por favor escriban aquí en el chat, porque tenemos a nuestro staff de especialistas y también voy a estar alerta a ello para poder contestar todas las dudas que se puedan presentar a lo largo de esta transmisión que hemos tenido. Muchísimas gracias y bueno, estén atentos a todos nuestros canales de transmisión a través de Ediciones Norma Perú, porque también tenemos a lo largo del año diversos espacios donde ustedes como padres de familia van a poder trabajar diversos talleres que nos van a ayudar a acompañar a nuestros hijos a lo largo de todo su desarrollo. Muchísimas gracias por este tiempo y ya será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.